De la marcha en San Lorenzo se sabe sobre quién habla, a quién conmemora, pero por ahí no sabés que el 22 de junio de 1911, en la Asunción, en la coronación del rey Jorge V, estaba sonando la marcha en San Lorenzo. También, con la Asunción de la reina Isabel II, también sonó. Y en cada cambio de guardia del Palacio de Buckingham, también suena la marcha de San Lorenzo, mundialmente famosa. También te cuento otra cosita. Cuando los nazis entraron marchando por las calles de París, sonaba la marcha de San Lorenzo. Y cuando el presidente Eisenhower recupera Francia, también sonaba la marcha de San Lorenzo. Y no creo que ni los piratas ingleses ni el gran Hitler hayan tenido en cuenta que el compositor de la marcha, Cayetano Silva, uruguayo, negro, hijo de una esclava, anarquista, en su cara le compuso algo tan importante para estas personas. En tu cara, corona inglesa, en tu cara, Tercer Reich. En 1901 la compone en Venado Tuerto, acá nomás. Dedicada al ministro de guerra Riccieri. Este le dijo que le ponga la marcha de San Lorenzo debido a que había nacido en dicho lugar. Luego, un vecino de él, Vignelli, haría la letra, ya que Cayetano Silva era músico. Cayetano Silva integraba la banda musical de la policía, dicho sea de paso, en sus últimos años. Y cuando muere, le negaron ser enterrado en dichos nichos de la policía. Es así, Cayetano. En la cara de todos, demostraste lo grande que eras. Gracias por todo. Esto fue la historia de la marcha de San Lorenzo, la historia particular de la marcha de San Lorenzo, según Rosario Rock y algo más.